La Secretaría sigue trabajando de manera normal. Nosotros estamos abocados al trabajo institucional de lo que es la Secretaría. Sabemos que hay un proceso electoral que se está llevando a cabo, que las elecciones son el 2 de junio. Sabemos que hay campañas, que hay muchos candidatos y somos muy respetuosos del marco jurídico en que esto se desenvuelve. Sabemos que hay temas, la mayor parte de las dependencias del Estado, en las que no podemos publicitar, hacer una nota grande de lo que está haciendo la Secretaría, pero los ciudadanos ya saben lo que de manera ordinaria hace la Secretaría. Ahorita, por ejemplo, estamos en ventanilla, están acudiendo diariamente a la Secretaría muchas gentes para anotarse y obtener un folio en los distintos programas, que de los 14 programas que tenemos ya se salió la convocatoria para 7 de ellos y la gente está yendo a anotarse. Lo que no significa que ya tengan el derecho al apoyo. Esto significa que van a ir los que verifican a checar que lo que han pedido sea real, lo que necesitan, y reúnan las condiciones para que se les apruebe. Es lo que estamos haciendo. No se puede parar el trabajo de la Secretaría por cuestiones electorales. Lo que está prohibido por la FEPADE es que hagamos nosotros, que utilicemos los programas de la Secretaría para apoyar a un candidato o a un partido político determinado. Okay. ¿Cuánta gente más o menos está acudiendo a ventanillas? Muchos. La verdad que se abrió el lunes. Ajá. Y ya tenemos un número importantísimo, cerca de 2.500, que han acudido a diversos programas. Pero la gente ya sabe, nomás estaban esperando el tiempo de la convocatoria y ya se abrió. Posteriormente al proceso se va a llevar esta ventanilla a todos los 38 municipios restantes. ¿Cómo perjudica a ustedes la reducción del presupuesto? Mucho, mucho nos perjudica, porque si tenemos un número determinado de apoyos en cada programa, esto se reduce en función de la mezcla de recursos o de la asignación que tengamos nosotros en la Secretaría.